hemos matado. ¡Quieto ahí! ¡Tira la pistola! ¡Baja del caballo! Van a saber lo que es esto. Abrid los ojos y estad alerta. ¿Por qué regresáis solos? ¿Dónde están nuestros hermanos? No lo sé, Primicio. Se ha esfumado. Solamente hallé sus caballos. ¿Dónde están tus amigos? ¿Cuántos son? ¿Qué planes tienen para conseguir robarnos el oro? ¡Responde! ¿Con qué no quieres contestar? Pues yo te aseguro que vas a hablar. Ahora que esos bandidos nos han descubierto, va a resultar prácticamente imposible recuperar el oro. Podríamos intentar atacarlos. Son demasiados y ya no podemos contar con el factor sorpresa como ventaja. Quisiera echarles el guante a esos tres hijos del diablo. ¡Vamos! ¡No disparen! ¡Tenemos el oro! Está bien, de acuerdo. No dispararemos. Pero no vayan a intentar ninguna jugarreta. No saldremos hasta que todos enfunden sus pistolas. ¿Dónde está el oro? ¿No le parece a usted que debemos repartirlo? Aceptado. ¿Pero dónde lo tiene? Aquí está. ¿Esos cadáveres? ¡Es una gracia! Calma, comandante Lloyd. Un poco de respeto para estos muertos. Son de buena familia. Además, ellos nos ayudarán a recuperar el oro. Tienen un plan, ¿eh? ¿Y por qué no lo han llevado a cabo solo? Porque
Nos falta la ayuda de algunos hombres. Va a ser un trabajo duro y nosotros estamos muy cansados. Primicio, ¿dónde están tus hermanos? ¿Por qué tardan tanto en regresar? Descuida, pronto volverán. Menos podríais ayudarnos un poco, haraganes. Trabajad. Trabajad en paz, hermanos. Y a ver si os dais prisa, la noche es corta. No has bebido, ¿eh? Es que no tienes sed. Claro, es que esta agua está caliente. Esta otra sí que está fresca. Nada mejor que el agua para apagar la sed. ¿Quieres un poco? Te aseguro que no hay mejor agua que esta. ¿Dónde están esos bastardos? ¡Habla! ¡Habla! ¿Es que no tienes lengua?